do, do. Ne réveille pas tes yeux d'océan. Dors. Laisse ton âme libre au désir que tu crois. Garde ta flamme vive, je serai toujours là. Même si tu ne me vois pas. Dors. Ma petite fée, mon cœur, mon ange. Dors. Laisse-moi couvrir tes ailes blanches et ton corps. Je veillerai sur tes pas, je serai près de toi. Oh, je te promets que si un jour tu tombes, ce sera dans mes bras, aussi longtemps que tu le voudras. Dors. Laisse les étoiles te sourire. Dors. Peut-être pour que j'ose enfin te dire le trésor que cachent tes avances quand tu laisses glisser les doigts. Quand tu m'offres une chance de partager avec toi tous les voyages que je ne ferai pas. Dors. Peut-être pour que j'ose enfin te dire le trésor que cachent tes avances quand tu laisses glisser les doigts. Quand tu m'offres une chance de partager avec toi tous les voyages que je ne ferai pas. Dors.
Ha sido ganado por uno de los equipos más representativos del país, como es el Barcelona, que está en una etapa de transición. Recordemos que en este año ha cambiado dos veces de técnico y ahora estaremos escuchando la palabra de quien ostenta el cargo, Juan Urquiza, que es uno de los hombres emblemáticos de esta recuperación del Barcelona de Guayaquil. Yo venía con la idea de seguir trabajando junto a Jorge, bueno, y de golpe sucedió lo que sucedió y tuve que quedar al frente del plantel. Bueno, son cosas que uno no la esperaba, pero uno como la sabe, ¿no es cierto? Y bueno, la asumimos tranquilo, nomás como si fuera una cosa normal. ¿Qué es lo que más le gustó de este Barcelona de la segunda etapa? La predisposición, las ganas, el deseo, la voluntad por hacer las cosas bien que tiene este grupo de jugadores, y ya algunas cosas han demostrado que en cuanto al juego lo van logrando. ¿Los extranjeros de Barcelona cómo están? Bien, tenemos, digamos, a Riep, Chatrut, Teixeira también, bueno, y Bermúdez junto a Fleita, digamos, Graciani, son jugadores de mucha experiencia, lo que decíamos antes, ¿no es cierto?, y mucha trayectoria. Entonces, ayuda muchísimo, ayuda mucho tener un plantel y tener esa gente, ¿no? ¿Chatrut podríamos decir que es el motor de este Barcelona? Sí, el motor del Barcelona está junto a Chatrut, a Tenorio, que son en este momento piezas clave, igual que yo vi. Profesor, ¿cómo está Barcelona para esta parte final del campeonato? Vemos un Barcelona que está cada vez agarrando un buen nivel de juego, tiene bastante llegada, tiene un buen equipo, jugadores de experiencia, de mucha trayectoria. Entonces creemos que está muy bien, está llegando bien para las instancias finales. Nosotros creemos que el equipo que se va a hacer sentir como realmente es local, sería el Barcelona, porque los otros cinco, entre ellos juegan y en la altura, ellos se van a ir sacando puntos. Pero cuando jueguen aquí, ellos aquí en la altura, en el llano lo sienten ellos. No es tan fácil bajar a Guayaquil y jugar, ¿no? Así pasaba la nota de nuestro compañero en Ecuador, Andrés Buchner. Una buena entrevista con Tegui Montalvo, y eso hizo que Giovanni Caicedo no salte y llegaba cómodo el delantero del Espoli para marcar el 2-1. Pero en la casa del pobre la alegría dura poco, dicen, y llegaba nuevamente Jason Zambrano para marcar su segundo gol en este partido. El tiro de esquina lo cobra el Chino Gómez, las marcas se distribuyen. Hay gente que por mirar la pelota pierde de vista al hombre, como en este caso. En la que queda libre Jason Zambrano, su media vuelta y adentro. Hay empujones, gente que, reitero, observa la pelota, pierde de vista al hombre. Sacando la pelota, cruza, ahí está Delgado, sale a presionar Barcelona, sale a comer, anticipar mientras, cruza, el pelotazo de Diego para Delgado, allí estaba Chilo pegándola para Lecky González, va sacando la pelota Hurtado, mal pase para Jorge Guillermo y se viene Lecky para el gol, atención, para Lecky González. Superior que da a la derecha de las cámaras, que creo, Mariano, que en 15 minutos va a estar a full. Lo van retirando a Cassini y lo van recuperando a Ariel Graciani, allí está Olimpio. El partido recién comienza, estamos 0-0. 3 minutos y medio. El balón que lo va tomando Tenorio.
Por afuera viene Graciani. Y el provisa la primera vez. Tenorio con el 5. Casados con el número 8. Gavica con el número 15. Walter Ayoví Corozo con el 10. Y Ariel Graciani con el número 9. Ustedes televidentes los tienen graficados. Es ensordecedor el ambiente aquí en el Atanasio Girardot. Vamos, una pausa, volvemos. Esta es la Toyota Libertadores de América. En este escenario aproximadamente 30.000 personas. Un ratito, parece que van a recriminar al Indio Solari. Se viene el árbitro venezolano Brandi, el este chato me parece que Urquiza. Andrés, ¿qué está más cerca? ¿Qué pasa con el cuerpo técnico del Barcelona? Le está escuchando en este instante al asistente técnico del Barcelona, el profesor Urquiza. Que ya se retira hasta los grupos, se va hasta los vestuarios. Todos los originales de esa falta contra Graciani. Tiro libre, la cobra Gavica para Walter Ayoví. Aquí está Walter, debe probar, tira. Mal, rechaza Perea, pelota fuera del terreno de juego. El que rechazaba era Moreno. La pelota fuera del terreno de juego, señores. La pelota la juega ahora Walter Ayoví. Entregando pelota, lo mira. Digamos, no le dieron uno a Barcelona y Emelec. Oiga, goles con las dos camisetas. Le decíamos que Lugo Quiñones, otros jugadores también, Flick Lazo en su momento, mi querido Marco, Marcelo, el Pepo Morales, Jorge, el Pibe Bolaño, Eduardo, el Tanque Hurtado, jugadores importantísimos, y nos estamos. Bueno, está Barcelona ya en el centro del terreno cuando nace la emoción, la alegría, el estruendo, hace el fútbol. Cambia de frente, va por el centro, buscó la derecha, pasado, el servicio, pelota para el lateral. Sí, es Urquiza, el técnico encargado en estos momentos. Yo creo que es puro comentario, mírenlo Asensio. Centro pasadísimo. No. La pelota Asensio, de Barcelona, Asensio, de penal, en el minuto 34, 40 segundos, primera parte, Barcelona 3, Espoli 0. Simplemente cambiarle la pelota al arquero. El arquero su depósito era en Graciani, que iba solo contra el arquero. Está marcando Fleita, lo empuja, se cruza Fleita, botó la pelota, el servicio lateral. De la cara. De un momento del estar en el cielo pasar al infierno. Sí. Qué cara, doctor. Y bueno, pero ese es el juego. Ese es el juego. No. El juego depende de todo eso. El partido está asegurado. Pero la congeladora. Necesitan 5 goles para ganar. Lleva 4 Barcelona. Ahora si te debo dar Cataú. Y cinta métrica, porque claro que hay un pequeño ataúd para hay que medirlo. Ahí está Graciani solo, ya está. Graciani le sacó Montaño. Le la sacó Montaño, levántese señor. Graciani es el segundo. Era resistir, sí. Pero es para acomodarte para el pie. Centro del partido en los tobillos. Es increíble, ¿no? Como la gente ve en estos momentos como Ariel, mire, lo hace pasar de largo a Lucho Tenorio y busca acomodarse para su pierna ahí, en ese toque para acomodarse, para perfilarlo así, para buscar al costado, abajo. Aprovecha Montaño en recuperarse, se viene el Chino Gómez. ¿Por quién dice doctor? A ver, la lección doctor, ¿por quién? Para mí, si el Chino Gómez entra, lo va a poner de refresco atrás, tiene que ir por el mercado. Fleita tiene que arriesgar todo porque su arquero estaba fuera del patio, porque lógicamente que él había dado el rebote, él había bloqueado el primer disparo. Eso indica que estamos leyendo bien el partido, ¿no? Sabemos que el Chino Gómez iba a ingresar por ese costado, o por Orfilio Mercado, o por Morillo.